El mensaje que has descifrado es muy interesante. Se me ocurre más de uno que querría verlo destruido. ¿Qué os hace falta? En su despacho me han dicho que está en Pal Glen, es su club favorito. Es un negro. No me refiero al color de su piel. Se dedica a escribir autobiografías para famosos. También escribe para otros autores. Agarraos al asiento. Primero Troy Sullivan informó a los periodistas de que el juez había sido asesinado. Y después les dijo que él había planeado el crimen. Aunque parezca improbable, el caso es que sabe algo. Puede que esté chiflado, pero aún así tenemos que hablar con él. Voy a ver. No. Salió hace una semana. No hay arma homicida. El fiscal quiere más pruebas. No tengo su dirección. Tendréis que preguntar. ¿Tiene un momento, Tai? Hola. ¿Vienen a divertirse para variar? No exactamente. Ah, debería haberme imaginado que han venido por lo del juez. Una lástima. Los rumores corren muy deprisa en el Palglem. Yo no, desde luego. Su señoría siempre pagaba las copas. Bebía como una esponja, pero nunca dejaba nada a deber. Siento molestarle, pero tenemos que hacerle unas preguntas sobre la muerte del juez Lawford. Haré lo que sea para ayudar a los mejores agentes del sur. ¿No estamos todos en el mismo barco? No del todo. Nosotros buscamos pruebas legales y usted, lagunas en la ley. No tiene por qué mostrarse beligerante, Horatio. Estoy dispuesto a responder a sus preguntas. Ya que soy mi propio abogado, podemos ahorrarnos la cháchara legal. Sí. Fui a su casa a hojear unas memorias que estaba escribiendo. El juez tenía un ego mayor que el mío. Y se lo dije con estas palabras, ni más ni menos. Eh, 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 eh. ¿Quién ha dicho que nos peleamos? Tan solo éramos dos abogados discutiendo algunas minucias. Quería que estampara mi autorización en ese espantoso manuscrito, por motivos legales pero se negó a enseñarme la parte que hablaba de mí. Le dije, Walter, si hay un libelo contra mí en ese libro, tu única defensa será la verdad. No pienso dar mi autorización. Sí, estaba enfadado, pero vivo. Yo no le toqué. ¿Para qué iba a querer matar al viejo Walter? El juez estaba escribiendo. Me pidió que conectara la impresora. ¿Por qué no iba a hacerlo? Estaba redactando una autorización para que yo se la firmara. A las nueve estaba aquí en el Glen. Luis Stanford, ese que hace de negro, se lo confirmará. Miren, me gusta cooperar, pero esto empieza a pasarse de la raya. Suele venir, pero hace tiempo que no lo veo. Tai lo sabrá mejor que yo. Eso bastará por ahora. Parece un impacto de rebote. La bala debe de estar cerca de la estantería. Hay algo incrustado aquí. La bala atravesó la cabeza del juez, rebotó en la pared e impactó en la estantería para acabar incrustada en este volumen. ¿Sí? La bala está destrozada, pero aún se puede determinar el calibre. Comparadla con otras muestras de bala en el microscopio. 9 milímetros. Bien. ¿Desde que usó su tarjeta de... ¿Queda libre de la cárcel? <laughs> no. Pero si lo veo, serán ustedes los primeros en saberlo. Eso bastará por ahora. ¿Os puedo ayudar en algo? Bien, haremos que le interrogue Delco. Hago esto porque quiero. Como verán, no he solicitado la presencia de un abogado. Voy a explicarles lo que he hecho, pero solo hasta cierto punto. A ustedes les corresponde una pequeña tarea. ¿Tiene alguna idea de cómo conseguí matar al juez, señor Delco? ¿Cómo sabe que está muerto? Me decepciona, señor Delco. Su grosera conducta no solo me molesta, sino que mancilla esta empresa única y excepcional. Desde ahora solo hablaré con su colega. Fue Troy Sullivan, desde su estudio, con una pipa. ¿Pretende que le haga todo el trabajo? Respeto, renombre. ¿Qué más puedo esperar salvo gloria y fama? Estoy sentenciado a cadena perpetua. ¿Qué más pueden hacerme? ¿La inyección letal? Desde la celda de la prisión, aún puedo matar. El mundo debe saberlo. Yo solo afirmo que soy el responsable de su muerte. Ustedes tendrán que unir las piezas del rompecabezas. ¿Usted es muy popular? ¿Han venido a visitarla últimamente? Este juego empieza a aburrirme. Necesito rivales de vitalla y ustedes dos son especímenes inferiores. Prefiero la compañía de estos muros y la mía propia. Cuando sepa algo, se lo diré. Consultaré el registro de la prisión. Hace semanas que no tiene visitas. Ni siquiera su asesor legal. Y solo hizo una llamada a aquel periodista. Se dice que Heather Cole está intentando convencer a las autoridades de la prisión de que Troy Sullivan no tiene nada que ver con la muerte del juez. Ignoro cómo demonios lo sabe. A ustedes les pagan por averiguar ese tipo de cosas. ¿Por qué no hablan con Heather? Últimamente, poca cosa. Últimamente, poca cosa. ¿Puedo ayudaros con este caso? Ya tenéis suficiente. Podéis interrogarla. Caley dirigirá el interrogatorio. Me han dicho que quiere colaborar. Una conducta muy cívica. Es un placer volver a ver al mejor agente de Miami Dave. ¿Es este el agradecimiento que recibo por ayudar a la policía? Aquí tenemos televisión. Al ver que Sullivan reivindicaba el asesinato del juez, sentí el impulso de explicar que es un cretino vanidoso, entre otras cosas. ¿Y ustedes han acudido, no? pregunten. Eso es ir al grano, pero no tan deprisa. Antes de nada, tengo que presentarles una pequeña lista. Se trata de una lista de demandas, aunque yo prefiero llamarlas sugerencias. Si las cumplen, les serviré al asesino en una bandeja de plata. Así que es un ardid para que le reduzcan la condena. No es ningún ardid. Sé quién mató al juez. También sé cómo murió y por qué. No hay trato. Pero si nos dice lo que sabe, quizá puedan darle un trato mejor. Pues entonces tendrán que encontrar al asesino ustedes solos. Suerte. Cuando sepa algo se lo diré. Deberían hablar con Denise Diamond. Al parecer, ha confesado quién es el verdadero asesino. Denise cree que tuvo algo que ver en la muerte del juez y se siente culpable al saber la identidad del asesino. Debo admitir que en el club se ha organizado un buen revuelo con todos esos convictos asegurando que conocen al asesino. Estoy pensando en organizar apuestas. ¿Qué os hace falta. Ya tenéis suficiente, podéis interrogarla. Gracias por su ayuda, señora Diamond. He aceptado hablar con ustedes, pero aún no he dicho que les vaya a ayudar. Le conocí así. Me he enterado de que ha muerto. Una desgracia. Le conocí a través de mi suegro y empecé a tratar con él. Al principio me pareció buena persona. La culpa fue mía. Tardé en descubrir lo ruin que era. Le prometí que no publicaría mi autobiografía hasta después de su muerte. Y entonces descubrí que él estaba escribiendo su propio relato. ¿Por qué aceptó no publicar su libro mientras vivía el juez? El juez era muy amigo de mi suegro y me amenazó con hacerme la vida imposible si revelaba las miserias de Roy. Es evidente que el juez, con sus contactos, podía hacer aún peor mi estancia en la cárcel. ¿Bromea? El juez tenía contactos con todos los políticos y peces gordos de la ciudad, así que disponía de todos los recursos para alargar aún más mi condena. También podía convencer a los guardias para que me amargaran la estancia en la prisión. A Luis Stanford. Esa sanguijuela estaba deseando ayudarme con el libro. Me dijo que le daría un toque literario y que además sería mi agente. Además, me animó a seguir con el proyecto. Me dijo que el juez no iba a vivir mucho tiempo. Me imaginé que se refería a que era viejo. No pensé que tuviera la intención de liquidarlo él en persona. Llevo unos cuantos días sin verlo. No es que me importe mucho, por mí como si revienta. No hay rastro de Stanford ni en su casa ni en su despacho. No, y no es problema mío. Dejen de molestarme ya, ¿vale? ¿Ha desaparecido? Miren, no tocaría a ese individuo ni con guantes de látex. Es como una babosa. Sí, Stanford era el agente literario de Lawford. Hablé con él para ver si podía echarle un vistazo al manuscrito del juez. No es que me importara. Tenía curiosidad por saber qué basura había escrito el viejo sobre mí. Es hora de interrogar a Stanford. Hablemos con Yelena. ¿Os puedo ayudar en algo? ¿Os apetece entrevistar a un auténtico escritor? Tenemos a Luis Stanford en la sala de interrogatorios. Ánimo. Bienvenido al CSI Miami Dade, señor Stanford. No me he escondido en ninguna parte. Me han secuestrado. He escapado arriesgando mi vida. ¡Tienen que protegerme! Ron Preston, el traficante. Deberían encarcelar a ese tipo de criminales. Yo entré al despacho del juez y entonces vi a Preston. Le puso la pistola en la cabeza y disparó. Fue horrible. Después Preston se abalanzó sobre mí. Es mucho más grande que yo, así que yo no pude hacer nada. Me llevó hasta su coche, me metió en el maletero y arrancó. Últimamente le visitaba una vez cada dos meses, más o menos. Yo era su agente literario. El juez estaba escribiendo un libro que iba a dejar mal parado a más de un pez gordo. Un auténtico bombazo. Sería un disco del libro del juez. Intercambiábamos discos mientras yo reescribía y ampliaba su borrador. Seguro que he tocado todos los discos que tiene en el despacho. Además, el otro día me hizo una herida en el pulgar. En un maletero. Ya les he dicho que ese traficante me secuestró. Se ve que vender drogas ya era poco para él. Ese hombre es un psicópata. No deben creer una palabra de lo que les diga. Es mentira. Bueno, es cierto que él va mucho al Palm Glen. Bronson frecuentaba el club para ver a Heather Cole. Apuesto a que se la quería ligar. Donnie dice que estuvo en el club con Luis y Luis dice que estaba en un maletero. A ver si Tai puede aclarar esto. Preston debió conducir una media hora. Poco antes de que parara el coche, oía unos perros que ladraban mucho. Y una conversación en un intercomunicador. Luego, un motor de barco. Y gente que hablaba y se reía. Por fin paró el coche. Cuando abrió el maletero, vi que estábamos en un lugar apartado, entre árboles. Sabía que iba a matarme, así que salté sobre él. Ni siquiera me había atado. Debió pensar que conmigo no hacía falta. El caso es que lo derribé y eché a correr. Cuando me quise dar cuenta, estaba en el viaducto olímpico. Desde allí me orienté y vine hasta aquí. Esa es una gran historia. Pero claro, usted es escritor. Porque es una zorra mentirosa. ¿Por qué iba yo a querer hacerle daño al juez? Íbamos a forrarnos con el libro. Yo me llevaba el 50% como agente y coautor. Eran recuerdos y reflexiones sobre su larga carrera de juez en Miami, pero sin pelos en la lengua. Piensen en el título, El precio del crimen, cómo la justicia se vende al mejor postor. El libro daba nombres e implicaba a muchos personajes respetables de nuestro sistema judicial. El juez me los ocultó. En los primeros borradores utilizaba seudónimos, aunque puedo hacer algunas conjeturas. Estábamos ya en la fase final. El borrador que estaba ultimando ayer contenía lo más jugoso del libro. No sabría decirlo. Anoche llegaron dos amigos míos del Open de Florida y digamos que pasamos un buen rato jugando el hoyo 19. No sé, ni siquiera recuerdo haberlos visto. A lo mejor estuvieron aquí. Sí, puede ser, en la mesa del juez. Más o menos. No la reservaba, pero llegaba antes que nadie y reclamaba su territorio. Ahí es donde celebraba sus juicios. Pero ahora que lo pienso, su señoría llevaba tiempo sin venir. Por lo menos desde que encerraron a Heller Cole. Ahora que lo pienso, creo que cada vez estaba más colado por ella. Era como una relación padre e hija. Aunque si no hay parentesco, no hay incesto, claro. Supongo que el pobre viejo se deprimió cuando metieron a su amiga entre rejas. Sí, eran amigos íntimos. Beberse hasta el agua de los floreros. No he visto a muchas mujeres tan aficionadas al whisky como Heather. Ni que aguanten tanto. Bueno, el juez siempre fue una persona afable. Un buen conversador, de carácter fuerte, siempre atento con sus huéspedes. Pero ese día estaba más irritable que de costumbre y un poco pálido. Me dijo que no se encontraba bien. Pues claro, soy su abogado. No crean que voy a traicionar el secreto profesional solo por cubrirme las espaldas. Ahora sí que se han basado de la raya. He colaborado con ustedes. He respondido a sus preguntas. Les he otorgado el beneficio de... ¡Fuera! Se acabó. Según un documento que hemos encontrado, usted ha sobornado a varios jurados. No me molestaré en responder a ese insulto. Eso bastará por ahora.